Sí, todos los días estoy dando clases en Paraná, en Aldea Merú, en la escuela, y acá en Crespo tengo 2 días de curso. Bueno, los que ya están iniciados, ¿se pueden incorporar alguno o ya no? Sí, el de los viernes se puede incorporar todavía hasta la próxima clase, porque todavía estamos con el manejo de manga. Y después ya medio que no puedo porque empezamos con las flores y ya es un poquito más, tengo que dedicarme más a cada una. Entonces como que no puedo atender alguna que empiece un poquito tarde. Pero hasta la próxima clase todavía sí. Bueno, contanos con respecto al curso nuevo que estás previendo para que tengan en cuenta esta posibilidad de en solo 7 clases aprender qué. Pastelería, sí, mesa dulce. Son 7 clases de 4 horas cada una, sí, de 19 a 23 horas, pero bueno, se aprenden 4 cosas por clase y es muy dinámica, ¿no? Va a aprender para una mesa dulce completa. Por ejemplo, ¿qué incluye? Incluye budines, flanes, tortas, bombones. Muses, sí. Una variedad Sí, interesante. muy interesante porque, bueno, después le podés agregar alguna otra cosita que no me da el tiempo por ahí para tanto, ¿no? Pero yo siempre les doy tips y cosas donde pueden salir del paso con otras cosas que no tienen seguridad, me pueden seguir preguntando, yo siempre tengo la respuesta para ayudarlas. Bueno, el curso inicia el de pastelería. El 28 de noviembre. A las 19 horas en Salón Esperanza, en Independencia y Ramírez. Y bueno, hasta el 20 de diciembre doy la clase de Navidad, un seminario. En esas 4 horas hacemos solo cosas de Navidad, con budines, con golosinas, con un montón de cosas que podemos comprar en cualquier lado, ¿no? Y las aplicamos en cosas para la mesa dulce del Navidad. ¿Qué incluye este curso? ¿Hay que llevar algo? No, no, no. Acá en este curso pongo todo yo, todo, 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 y solamente tienen que llevarse una cajita, algo para llevarse lo que hicimos en clase. ¿Cómo hacen para ubicarte? ¿Cobras inscripción? No, no, no cobro inscripción y me tienen que llamar a mi teléfono, que es el 155 10 3302, o a mi Facebook, Estela M. Tonuti. Estela, un buen año es este, ¿no? Mucho trabajo. Sí, muchísimo, sí, mucho trabajo y bueno, es lo que me gusta y lo que elegí hacer en mi vida. Y bueno, a veces lo llevo por el mundo también, me encanta. Me Eso es encanta. bueno porque hoy hablábamos de que lo gastronómico no solo es para aprender a defendernos en la cocina en casa, sino que te sirve para aplicarlo laboralmente. Sí, por supuesto. O sea, la mayoría de las chicas que salen del curso están trabajando. Y para mí es muy gratificante.